Ya estoy haciendo. ¡Ay, Dios! ¿Qué te ha pasado? Ahí está en la cocina y el botón no llega a tanto. Ah, vale. A lo que me cuesta el biocombustible, la verdad. Voy a hacer todo por biocombustible. Energía. Sí, vital. Están llamando a las 12, Pronto, tío. Quiero. Dame tu velero. Y tal el mundo entero. Ya, ya, ya. Me está amontonando. Porque no necesita montones. Es que esta gente es gilipo. No, vale, no, creo que el gilipo soy yo. Sí, sí, el gilipo soy yo. Perdón, perdón. Bueno, te quiere igual, no te preocupes. No, ahora sí, son gilipoles. Bueno, ya lo hago yo. Es que pensar que en un solo hueco de estos hay 2300 de cobre. I like it. O sea, me pone contentillo, No te van a engañar. Eso está bien. Sí, sí, sí. Mira cómo rellena. Buah, flipa. Vale, ahora tengo un problema. Y es, ¿por qué está yendo tan lento esto? Es porque el... No te puedo poner... No. Tendría que ponerle... El sobre el acelerador. Y aquí pepita de oro. Vale, tendría que poner yo esto en... Quita esta piedra. Me encanta, tío, porque este juego se ocurre hasta a las familias. En plan, te viene familias a comer y tal. Y es como, ¡qué mono! Pero hay que ganar de apuñalarles. No, si no era, perdón. Perdón. Perdón, me equivoqué, término. La costumbre. A la misma mujer, a la misma, literalmente a la misma mujer, venir con dos señores diferentes. Sí. Pues avísale a los señores. Cuernos. Que es una puelca. Avísale a los. No, eso te iba a decir yo, creo que te estás equivocando de conceptos, que la que ha venido con dos señores no han sido los señores. Solo hay espacio para una novia en mi corazón, se llama Luna. ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¿Y esto cómo se usa? ¿Puedo montar un cerdo? ¡Cerdo! Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me tira todos los días. Una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Una dominicana que... ¡Que puedo ir en cerdo! Ya. Pues ya está. Qué bueno.
muchacho deja eso. Ah, tendré que ahorrar. ¿Qué? Mañana otra, pero no hay boda. Que tendré que agrandar todo el shield, loca. ¿Por qué no puedo ir? Tienes que comer, cariño, tienes que ser siguiente. Pero eso tienes que agarrar el dinero primero. Vale. O sea, ¿y qué tengo que hacer? ¿Sentarme? No, pero primero tienes que ganar dinero, hija de puta. ¿Pero cómo gano dinero? Trabajando. ¿Trabajando aquí? Sí. Tienes que darle dos. Y chef o servidor, no hay dos. Que por cierto, quiero comprobar una cosa. A ver. Buah, tengo todo casi mejorado a tope. Del equipo. Me quedan dos islas por descubrir. Un cojón de desafíos por hacer, eso sí. Y habilidades me pone que me faltan unas cuantas, pero no me cuadra. Pero no puedo. Ahora te imaginas que se desbloquea otra rama de habilidades por toda la puta cara. Pues tira la polla. Yo ya sería un... Oye, juego, suéltame el brazo. ¿Sabes? En plan, por favor, suéltame. Te quiero, pero... por favor. ¿Qué puedo hacer aquí? Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Va a romperte el corazón. Tú. Pero yo soy así. Vale, ¿y los pedidos en una mesa cómo los atiendo? Están saliendo por aquí. Prefiero ser cocinera, es más cómodo. Bueno, si es que llegan comandos. Vale. Esto va haciendo y deshaciendo a su ritmo. No tenía por aquí. A ver, puede ser que tuviese. Sí. ¿Cuántas? 5. Pues ya está. Mega horno eléctrico. Empieza a trabajar. Vale, y a ti, pues, me puedo comprar otro mega horno eléctrico. Pues ya está. ¿Dónde lo voy a meter? Sí. ¿Cuánto dinero me recomiendas tener, Eloy? ¿Para hacer las dos misiones? Cada 120, va bien. Vale. ¿Las dos? No, solo una. No, yo quiero hacer las dos, claro. Pues nada, pues más de 300, 400 pavos. Vale. Más de eso. Vale. Menos mal que lo has aclarado, porque el que sí que tenía dudas de lo que habías dicho era yo. Uf. Me cago en... Que no salga piedra. Vete al baño, joder. Discúlpeme, pero estoy
en una isla. Estoy. Está, ¿no? Estoy que ya bastante. ¿Por qué va más lento el de cobre? Vale. Esto necesito los rubí. Por cierto, Lobo, te quiero enseñar una cosa ahora. Coménteme. Luego, cuando termine esto, un momento. Bueno, pues cuando termine eso, coménteme. Sí. No, termino esta minuto, se lo enseño. Vale. A ver. Cuando lo tenga, te digo, ¿vale? Vale. Porque lo bueno que tiene este juego es que puedes tabular todo lo que tú quieras y no se te rompe nada. Que debería ser algo que tenga todos los juegos. Sí. Piden mucho. Pero hay un montón de juegos que por lo que sea, tabular es como que le da cositas. Como... Fijo, como tabule a lo mejor me rompo. Plan, ¿por qué? Vale. Perdió todo el rubí, en serio. Me descojono, ¿eh? Ay, este. Oh. Vale, aquí hay titanio. He conseguido titanio porque los bichos de aquí pueden romper el titanio. Yo no puedo. Vale, te comparto. A ver si conoces este juego. Voy. A ver, por lo que estoy viendo ahora parece Five Nights at Freddy's. ¿Cómo se llamaba? ¿Ves? Ahí está. De hecho, por culpa de este juego es por lo que a mí me dejaron de gustar los juegos de relativo miedo. Porque sí, por... pero tiene bueno, algo especial. ¿El qué? No sé, piensa. ¿Estás en Roblox? Sí. Tío, mira la calidad de esta puta mierda. Sí. O sea, cuando descubrí este juego me quedé rayadísima. Dije, ¿pero qué es esto? Pero escúchame, que se supone que esto era un juego con peores gráficos que Minecraft. Básicamente, o sea, yo estaba en modo... ¿Pero y esto gráfico? Me quedé rayadísima.
No, si. Si ya, si ya. Si yo también me he llegado a quedar ahí en plan. Espera. ¿Y yo dónde meto el titán? A todo esto. El horno avanzado me encanta que nadie quiera la comida francesa, qué pena. Tampoco me extraña, la verdad. ¿Y aquí? Tampoco. ¿Y dónde hago el titanio, güey? Aquí. Vale. Vale. Cada vez que escucho en esta canción me acuerdo de alguien. ¿Eh? ¿De quién? ¿Quién me la enseñó? Tuki. Aquí hay mierda. Ala, pues ya hay mierda. Perfecto. Tienes literalmente mierda en el bolsillo. A veces pasa. Trabaje más rápido. No. Ahí, solo la mitad y solo la mitad. O sea,